Hola amigos, nuevamente con ustedes. Vamos a ver esta vez lo que es el código 2557 a pedido de nuestros suscriptores. Nos han pedido de que subamos un video relacionado a ese código. Este código suele ser un dolor de cabeza para muchos en las copiadoras 200, 250, 350, a causa de que a veces existe una descompensación en la unidad de revelado, una descompensación entre el revelador, entre la proporción que debe existir entre el revelador y el tóner. A mayor cantidad de revelador, menor cantidad de tóner, o mayor cantidad de tóner o viceversa. Entonces ahí se suscita este tipo de fallas que son relacionados al código 2557. El 2557 suele ser un problema muy frecuente cuando ya también el revelador está sumamente desgastado, ¿ya? O en todo caso ya ha cumplido la vida útil, digamos, el revelador, ¿no? Entonces el 2557, que hoy lo vamos a abordar, llega a ser un problema relacionado al sensor ATDC, ¿no? El sensor ATDC es un sensor que detecta la cantidad necesaria que debe ingresar, o la cantidad necesaria de tóner que debe ingresar a la unidad de revelado. Cuando las proporciones se desequilibran, en ese caso es que empieza a tener ese tipo de problemas. Bueno, vamos a hacer algunos ajustes en este cuando tenemos ese tipo de problemas. Entonces, para ello vamos a necesitar ingresar al modo servicio de la siguiente manera. Presionamos la tecla utilidades, luego presionamos la tecla comprobar detalles, luego la tecla stop 0 0 stop 0 1. Pulsamos la tecla 0 8 veces y luego enter. Bueno, para hacer el ajuste nosotros ingresamos a la opción nivel histórico. Ahí nosotros tenemos configurado, o el valor que tenemos configurado como ATDC set es 110, y el ATDC current está en 6.5, ¿ya? Entonces los dos primeros datos nos sirven para poder hacer ajustes en esta copiadora para que podamos solucionar nuestro problema del código 2557. Les explico. El ATDC set, que dice que está en 110, y el current, que está en 6.5, en el segundo caso, por ejemplo, el ATDC current, su rango de trabajo llega a ser de 4.5 a 6.5, hasta 7 probablemente pueda trabajar. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que hacer que la copiadora mantenga esos rangos, de 4.5 a 6.5. Si está dentro de esos rangos, no vamos a tener el problema del 2557. Pero si baja de 4.5 a 4, a 3 o a 2 o a 1, prácticamente con toda seguridad vamos a tener el código en pantalla como es el 2557. O viceversa. Si es que sube de 6.5 a 7, o 7.5, 8, 9, 10, de igual manera la máquina va a detectar avería y se va a reflejar en la pantalla el 2557. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ajustar? En realidad existen varias formas. Existen formas mecánicas de hacer el ajuste, y hoy estamos tratando la forma de hacer el ajuste por programa. Quiere decirles que el ATDC set, ya, si nosotros variamos de 110 a 120, lo que va a suceder es que de 6.5, en este caso, ¿no?, de 6.5 tiende a bajar a 6. Es decir, cuando nosotros subimos el valor, el porcentaje tiende a bajar. Y cuando nosotros bajamos el valor, el porcentaje tiende a subir. Entonces, bajo esa teoría, nosotros tenemos que hacer el ajuste. Suponiendo que yo quiero subir o quiero bajar a 5.5,
Entonces yo tengo que subir el valor ATDC en 125. A ver, vamos a hacer la prueba. Tomen en cuenta que está en 110 y el porcentaje está en 6.5. Vamos a hacer el siguiente procedimiento, por ejemplo. ¿Ya? No, para variar los valores tenemos que entrar a la primera opción, ¿ya? Y entramos a printer. En printer vamos a TDC sensor. Ahí tenemos el valor programado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es subir, ¿no? Vamos a borrar con la letra C y vamos a digitar vamos a exagerar un poco, 135, ¿no? Y luego en. ¿Ya? Ahora veremos. En este caso no ha habido ninguna variación, ¿no? No ha habido ninguna variación porque no ha estado sujeto a un funcionamiento. De hecho, vamos a hacer esta operación antes de eso. Vamos a hacer un pequeño ajuste con el F8. Bueno, esto puede durar varios minutos. Nosotros lo vamos a parar. Y vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Entramos nuevamente a esta opción. Y tenemos todavía el valor en el mismo. Enseguida vamos a hacer una copia. Vamos a subir un poco más. Vamos a hacer una copia. Bueno, como verán, lo que hemos hecho es provocar, digamos, un error en la copiadora por hacer ajustes de valores. A ver, vamos a ver qué sucedió. Entonces esto es, vamos a entrar en modo servicio. En este caso no me da opción para poder ingresar. Para esto tengo que sacar el papel atascado. Bueno, se está restableciendo la. Bueno, le estamos mostrando lo que llega a suceder, lo que ustedes viven, digamos, todas las veces que se les presenta este código. Y es así como empieza a reflejarse los problemas relacionados al 557. Ahora sí, entramos al modo servicio y verificamos. Como verán, la teoría que les comenté llega a ser realmente, o sea, válido, porque a un valor mayor, por ejemplo, que es en este caso hemos subido a 150 y se produjo el error. Y el porcentaje ha bajado, está por debajo del 4.5, ¿no es cierto? Y si nosotros bajamos el porcentaje o el valor, si bajamos el valor ATDC, entonces el porcentaje tenderá a subir. ¿Cómo lo arreglamos? Tenemos el problema, estamos con el código, no podemos copiar, no podemos trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el ajuste como les había indicado. Nos salimos de ahí, nos vamos a la primera opción, printer, ATDC sensor, borramos con la letra C el valor de 150 que no nos sirve para nada y vamos a bajar el valor a 135. Y con esto tendría que subir nuestro valor, el porcentaje, de 4 a por lo menos a 5% o a 5.5. Pero directamente no se llega a mostrar, ¿cierto? Como rato antes. En este caso lo que vamos a hacer es hacer una copia, ¿ya? Para ello tenemos que desbloquear el 557 y la forma de desbloquear es apagar y encender.
Bueno, les pido paciencia porque esto demora, ¿no? Demora un poquito, pero lo importante es que acá demos solución a este problema que se nos está presentando. Y yo también necesito trabajar, así que tenemos que solucionarla. Aparentemente se restablece el menú inicial de copia, pero no sabemos si realmente nos sirve, ¿no? Para eso teníamos que hacer una prueba, pero antes de hacer una prueba de copia, vamos a ingresar al modo servicio para ver si está dentro de los rangos aceptables para poder empezar a trabajar. Todo lo que estoy haciendo rápido, ustedes ya saben. Y aquí, ahí está. Mira que hemos puesto a 135 y nos ha subido el valor a 4.5. Estamos casi al límite, ¿no es cierto? Podríamos subir a 140 para tener un 4.7 o a 145 para tener un 5, ¿no? O bajar en todo caso, a 130 para tener un 5, ¿no? Un 5%. Pero con esto ya hemos resuelto nuestro problema, ¿ya? Con esto tenemos la certeza de que va a trabajar. Entonces salimos, vamos a hacer una copia. Salimos. Muy bien, una vez establecido el código, que la falla que teníamos con la copiadora, ahora vamos a proceder a hacer una copia, a ver si vemos una forma de saber si el problema que hemos resuelto se mantiene. Es bueno para los paquetes de silencio, los ajustes, es haciendo una prueba, y si no vuelve a salir el código es que ya puede trabajar en ese porcentaje. Como verán, esto es una forma de ajustar lo que es el problema relacionado al 2557. Lo hemos hecho con los problemas, hemos ocasionado el problema y hemos visto la forma de ajustar el valor ATDC. Todo lo que tenemos que tomar en cuenta, les reitero, es si subimos nosotros el valor ATDC, el porcentaje empieza a bajar. Y si bajamos el valor ATDC, el porcentaje sube. Tenemos que tener esos dos aspectos. Y otro de los aspectos a tomar en cuenta es que el porcentaje en el que trabaja sin problema es de 4.5 a 6.5%. Muy bien, con esto terminamos este tutorial. Espero se haya comprendido y si no, pueden escribirnos y con gusto nosotros les responderemos. Y si ustedes necesitan algún tutorial relacionado a otro tipo de fallas, escríbanos y nosotros con gusto les vamos a subir algún video relacionado. Muy bien, será hasta una próxima oportunidad.